con respecto al primero. Hoy vengo acompañado de la cúpula militar y de policía del municipio de Pitalito para analizar el orden público y la seguridad ciudadana en esta zona del sur del Huila. Escuchamos al señor gobernador del departamento, a los alcaldes y a los parlamentarios de la región y socializamos con ellos la política de convivencia y seguridad ciudadana. Esta política no solo incluye una reestructuración en la policía para que haya más hombres en las calles y el esquema de vigilancia sea más flexible y priorizado. También incluye el fortalecimiento de la investigación criminal, la prevención del delito y el ataque al narcotráfico, uno de los principales generadores de violencia en nuestra sociedad. Precisamente anoche, tras una información de inteligencia, unidades del Departamento de Policía del Huila decomisaron en la vereda Cálamo, a las afueras de Pitalito, una camioneta y una motocicleta que minutos antes fueron abandonadas por delincuentes que estaban usando el vehículo para transportar 210 kilos de marihuana tipo creepy procedente del Cauca. Los delincuentes pretendían distribuir esta droga y afectar a nuestros jóvenes, a nuestras familias. No lo vamos a permitir. Aunque en esta ocasión no hubo capturas, pues el vehículo fue abandonado cuando se dieron cuenta de los seguimientos y puntos de control de nuestros uniformados, la investigación continúa para identificar a qué organización pertenecía la droga y quiénes son los responsables de su producción y distribución. Felicito a los hombres de la policía que participaron en esta operación, que es un golpe a las finanzas de estos grupos narcotraficantes. El Huila no puede ser usado como un corredor del narcotráfico y por eso, en el Consejo de Seguridad que acaba de concluir, tomamos las siguientes medidas para fortalecer aspectos relacionados con la prevención del delito. El Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública apoyará y acompañará la iniciativa de seguridad de los municipios del sur del Huila, denominada Estrategia de Seguridad, Convivencia y Justicia Victoria Ciudadana, como instrumento esencial para combatir la criminalidad, fortalecer la cultura ciudadana y mejorar la convivencia. Para tal fin, se brindará la asesoría y orientación técnica integral para su formulación e implementación bajo los principios de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana. No puedo concluir este primer punto de las decisiones que se tomaron sin antes felicitar al señor gobernador del departamento y a los alcaldes de esta subregión del departamento del Huila por haber definido conjuntamente una política de seguridad para la subregión que coincide con los lineamientos básicos de la política de seguridad y convivencia que adoptó el gobierno del presidente Duque y que está en plena implementación en su primera etapa. Muchas felicitaciones, señor alcalde de Pitalito, y muchas felicitaciones a los alcaldes de la subregión y al señor gobernador. Segundo, las fuerzas militares y la Policía Nacional continuarán con el desmantelamiento y la contención de los grupos armados organizados Columna Móvil Dagoberto Ramos y el GAO Residual 62 Manuel Marulanda Vélez como parte de la lucha contra el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo en el sur del departamento. Para tal efecto, aumentarán las operaciones para neutralizar sus integrantes y articulará una estrategia de control en el corredor Paletará-Isnos que conecta con el departamento del Cauca. Tercero, la Policía Nacional envió un grupo de intervención de 70 policías al municipio de Pitalito por un tiempo que se determinará según las necesidades para realizar planes de control, disuasión y prevención de la delincuencia. A este esfuerzo se sumará una compañía del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional. Cuarto, la Policía Nacional establecerá una mesa de trabajo con la Alcaldía de Pitalito para estructurar las bases del proyecto de construcción del nuevo Comando de Policía para el municipio. También revisará la viabilidad de construcción de la estación de policía y la instalación de un CAI móvil en el municipio de Elías y la implementación de un distrito de policía en Timaná. Quinto, la Policía Nacional nombrará un oficial
para liderar la unidad básica de investigación criminal de la SIJÍN en el municipio de Pitalito. Sexto, la Policía Nacional enviará una comisión de inteligencia y policía judicial para desarticular una banda que delinque en el Parque Arqueológico de San Agustín. Séptimo, la Policía Nacional enviará una comisión de la Oficina de Telemática para mejorar la cobertura y funcionamiento de la línea 123 de emergencias en el sur del departamento. Octavo, la Policía Nacional asignará un vehículo nuevo para el municipio de Salado Blanco. Noveno, el director del Gaula de la Policía se trasladará al municipio de Salado Blanco para estructurar un plan contra la extorsión. Décimo, se enviará una comisión del nivel central de la Policía de Infancia y Adolescencia para articular los planes operativos para la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Décimo primero, el Ejército Nacional instalará un control militar en inmediaciones del Salto de Bordones a efectos de brindar seguridad que propicie el turismo de la región. Aunado a lo anterior, la Policía Nacional iniciará el estudio de viabilidad para la instalación de un puesto de policía con enfoque turístico en coordinación con la Alcaldía de Isnos. Décimo segundo, la Gobernación, la Alcaldía de Acevedo y la Policía Nacional realizarán las coordinaciones para atender de manera integral la problemática existente en la invasión primero de enero en el municipio desde una perspectiva social y de seguridad. El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se sumará a esta intervención. Décimo tercero, el Ejército Nacional instalará una base de operaciones intermedia en el municipio de Acevedo. Asimismo, iniciará el estudio de viabilidad para la instalación de un batallón de alta montaña en el corredor Isnos-Paletará. Décimo cuarto, el Ejército Nacional dispondrá de un pelotón para el control de la vía Pitalito-Palestina, que será apoyado por la Policía Nacional con el fin de prevenir y contrarrestar hechos delincuenciales en estos corredores. La Gobernación del Huila apoyará con la movilidad de las tropas. Décimo quinto, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Seccional, recibirá la denuncia de los alcaldes de Salado Blanco, Acevedo y Timaná respecto a las amenazas que recibieron por parte de delincuentes. El objetivo es determinar la autoría de estos hechos. Asimismo, el comandante del Departamento de Policía coordinará lo respectivo para efecto de garantizar la protección de estos mandatarios locales. Décimo sexto, se gestionará una visita del viceministro del Interior con el fin de definir y priorizar un proyecto estratégico de cámaras de vigilancia para la subregión del sur del departamento en una fecha que ya fue definida conjuntamente con el señor viceministro del Interior. Estas son las informaciones que les tenemos, queridos comunicadores, y les agradecemos muchísimo. Gracias.